Amigos, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Eugenio Santillana. Tengo el gusto de recibirlos aquí en su programa de cocina. Ya saben que pasamos por el canal 143 de Cable Más o nos pueden ver en internet en el www.mbm Televisión. Fíjense que hoy vamos a hacer algo diferente. Tenemos una amiga que se llama Nayeli, que va a conducir un programa hermano aquí en nuestra cadena y en nuestro grupo de MBM. Se llama Chup Chup, el tren de la diversión. Es un programa para niños donde vamos a poder enseñarles temas didácticos a los niños. Así que, Nay, si quieres hacerme favor de pasar con nosotros, ¿no? Para que tú misma nos platiques de qué se trata. ¿De qué se trata el programa? Claro que quiero, sí. Quiero decirles que Nay es una gran experta en la cocina. Ahorita la van a ver aquí en el tema, ¿no? A ver, platícanos un poquito de qué se trata este nuevo programa que va a salir al aire. ¿Cuándo sale al aire? Claro que sí. ¿De qué se trata? ¿Vas a tener invitados? Todo lo que quieras platicarnos. Así es. Bueno, es Chup Chup, el tren de la diversión. Es un programa infantil. Sale a partir de este 15 de noviembre ya al aire, el sábado a las 6 de la mañana. Lo pueden ver en las repeticiones en los domingos a las 10 igual o vía internet. Es un programa que está genial. Es un programa para niños, educativo. Tenemos muchísimas sorpresas, muchísimas secciones. La verdad, se la van a pasar genial si lo ven. Oye, pero tú naciste en la televisión, ¿no? No. Porque te veo así como, ¿no? O sea, yo la primera vez que me paré frente a las cámaras ya no podía ni platicar, pero te veo así muy, muy desenvuelta. Ay, muchas gracias. Pues ¿no? me gusta mucho y estoy disfrutando muchísimo estar en este proyecto y muchas gracias por invitarme también. Oye, platícanos, ¿de qué edades, a qué edades es el bueno, programa? En este caso lo estamos manejando en un rango de 6 a 13 años, pero es para niños, o sea, lo pueden ver, niños, grandes, va a estar muy padre, muy entretenido, muy divertido sobre todo. Esperamos que la gente se divierta mucho al verlo y la verdad estamos ¿A qué hora se empieza el sábado? El sábado a las 10 de la mañana. Ok. Así ¿y qué voy a hacer con mi hija Antonella de 8 de la mañana? Lo puede ver, nos puede ver, claro que sí, se va a divertir. Muy bien. Bueno, amigos, pues ya saben, a partir del sábado ya tienen una cosa más que hacer con los niños. Está este programa El Tren de la Diversión, que pasa con Nay. ¿Tienes alguien más que te acompañe? Claro que sí, estoy con Humberto Ramos, es mi compañero de conducción y ahí vamos a estar. Muchas pues sorpresas. Ya tienen muchos más alternativas para ver en el canal 143. Ya no nada más es estar viendo el programa de cocina, sino ahora voy a compartir un poquito de la atención de los clientes contigo. Claro, ¿no? Que sí. Oye, Nay, bueno, a ver, dime una cosa, ¿tú ya has cocinado o no? Ya. A ver, veo ya a tu mamá que no hizo la misma cara que tú, ¿eh? Sí, me sale bastante bien el cereal. ¿Sí? Ah, muy bien. El cereal tiene su chiste, ¿eh? Sí, leche tiene que estar tibia. No, hay que estar en el punto exacto para que no se pase el cereal, ¿eh? Claro que si sí. No, ya sabe aguado y no. Bueno, mira, hoy vamos a hacer dos sopas. ¿Qué? Que luego muchas veces ahí en la casa las señoras no saben qué hacer de comer y nos saltamos esa parte del menú que es súper importante, que es una sopita. Y más ahorita que está haciendo tanto frío, es muy importante que le demos esos ingredientes calientitos a los niños para que refuercen sus defensas. Entonces vamos a hacer dos sopas. Vamos a hacer una sopa de flor de calabaza. Obviamente, como tú sabes, la flor de calabaza es la flor de la calabaza. Y vamos a hacer una sopa que es una sopa típica francesa que se llama bonne femme, o es una sopa buena mujer, que va hecha con un caldo de consomé de pollo y se le agrega poro y papa, ¿no? Entonces, son dos sopas completamente distintas. Una lleva la base completamente sobre la crema y la otra lleva la base sobre el consomé de pollo. Ok. Entonces, aunque al consomé de pollo le vamos a poner un poquito de crema para que tenga un poquito más de cuerpo y un poquito más de tono, vamos a hacer esas dos partes. Entonces, ¿sí? ¿No te da miedo agarrar el cuchillo no, ni claro nada? No, claro que no. Vale. Entonces, mira, en este caso, como todo lo vamos a cocinar, ¿sí? Y después vamos a licuar, entonces no importa que tú tengas las colas de la flor de calabaza. En un momento dado, si fueras a hacer otro tipo de relleno, hay que tener mucho cuidado con la cola de la flor, porque la flor en esta parte es donde se le mete un gusanito que se alimenta justamente del pistilo de la flor. Entonces, tú tienes que hacer girar, vas a quitar el pistilo y lo vas a retirar y únicamente vamos a usar okay. Las partes de las flores. Ok, perfecto. Okay. Yo mientras voy a empezar a hacer nuestro consomé de pollo aquí,
el consomé de pollo. Bueno, ya saben que pueden ustedes comprar el granulado de pollo y únicamente lo vierten sobre agua caliente y ya tienen su consomé de pollo. En un momento dado que ustedes hayan hecho antes un mole o hayan hecho algún tema de pollo cocido, ese consomé de pollo, resérvelo, no lo desechen y lo pueden tener en el congelador. Perfectamente les aguanta mes, mes y medio y lo sacan, y si van a hacer una sopa, con eso es más que suficiente. Si no lo hicieron o no tienen, perfectamente pueden tomar agua caliente, le vierten consomé de pollo. El consomé de pollo, bueno, es un concentrado, viene granulado y ya viene sazonado. Entonces lo único que tienen que hacer es esperar a que hiervan. Siempre no pierdan de vista el punto. Si ustedes ponen el consomé de pollo con agua fría, siempre va a reaccionar muy diferente que con agua caliente. O sea, ustedes pueden ponerle, se tarda muchísimo más tiempo en disolverse y podemos correr el riesgo que cuando llegue al punto de ebullición, ese consomé de pollo pueda quedarnos salado. Entonces yo ya tengo aquí mi consomé de pollo. Únicamente voy a checar. Ok, ahí está demasiado salado. Si quieres checarlo, Nay, te voy a traer un poquito. Okay. Para que tú veas cómo no tiene que quedar. Nada más agua, se está caliente. Y voy a agregar un poquito más de agua. Está un poquito salado. Sí. Voy a agregar un poco más de agua y el agua que tengo aquí. Para con eso es más que suficiente. Vamos a poner a cocer nuestra papa y nuestro poro. Ok, entonces fíjate lo que vamos a hacer con la papa. Okay. La papa, bueno, tú sabes que por el alto grado de almidón que tiene, cuando empieza a reaccionar con el oxígeno se nos empieza a poner negra. Entonces, si tú la vas a usar para hacer una sopa y te vas a tardar un poquito en hacerla, lo único que tienes que hacer es sumergirla en agua y ya no se pone negra, ¿ok? Entonces, vamos a usar este aparato que se llama mandolina. Es como si fuera una rebanadora manual. Te voy a poner la prueba, pero aguas con las uñas y con las manos, ¿eh? Claro, claro. Entonces, vas a hacer un poquito grueso aquí y vamos a sacar rebanadas de papa. Ok, mejor te las voy a cortar y ya ahorita las cortamos nosotros, ¿va? Okay. Entonces tenemos nuestras papas. Lo único que vas a hacer, con mucho cuidado, ¿eh, Nay? Sí. No vaya a ser que nos quedemos sin conductor del tren. No, esperemos que no. Vamos a sacar daditos. Ok. Y después vas a tratar de sacar daditos del mismo tamaño. ¿Para qué vamos a sacar daditos del mismo tamaño? Para que a la hora que la cocción la tengamos en el caldo, sea siempre parejo. No tengas pedacitos más cocidos y las puntas estén más crudas. Okay. O viceversa. ¿Ok? Entonces vas a sacar daditos más o menos. Ya tienes el mismo grosor, hay que darles el mismo largo. Bueno, si te cortas, grita rápido para que yo te escuche y... Y no me desangre, ya no es cierto. No, deja tú que sangres para que rápidamente vaya por las vendas y todo y corra yo de tu mamá, que ya que está quedando viendo feo. ¿No? Oye, Nay, y hay... Sin que me voltees a ver, ¿eh? Ok. O sea, hay O sea, ¿va a haber concursos o únicamente es temas pedagógicos con los niños? No, también hay muchos concursos. Los niños se van a divertir muchísimo porque, bueno, en este programa vamos a tener un invitado especial. Tenemos también amigos que son chiquitines y también nos van a estar ayudando. Nuestros amigos chuchulleros. Y pues la verdad, se van a divertir muchísimo los niños porque no solamente van a aprender, sino también van a jugar. Y pues es la verdad, es un programa que me encanta y yo creo que también a los niños les va a fascinar. ¿Me vas a invitar? Claro que sí, cordialmente invitado. Bueno, eso espero, ¿eh? Sí, claro que sí. Brioso, ya estás de testigo que me van a invitar, ¿eh? Muy bien. Ok, aquí amigos, lo único que hice fue al consomé de pollo,
Le puse un poquito de crema. Ahorita se alcanzan a ver los grumos de crema, pero conforme empiecen a tomar temperatura, pues obviamente se van a deshacer. Y en este consomé de crema vamos a empezar a cocinar los daditos que está cortando Nay. Los vamos a empezar a guisar. ¿Ok, Nay? Sí, claro que sí. Bueno, creo que ya está. No ¿ya sé. ¿Están? Muy bien. Ahora, en esta licuadora vamos a usar, vamos a empezar a hacer la base de nuestra crema de flor de calabaza. Únicamente vas a poner en la licuadora, no es cierto, ya me estoy saltando un paso. Qué bueno que te me quedaste viendo y estudiaste la receta. Claro, claro, ya me la sé. Vamos a guisar primero nuestra flor y después, una vez que esté cocida, la vamos a licuar, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si te vienes para acá? Me vas a ayudar a derretir la mantequilla. Deja ahí por ahí el cuchillito. Y vamos a calentar nuestra ollita. Y vamos a sofreír todos nuestros ingredientes. Para que una vez que estén cocidos, vamos a llevarlos a la licuadora. Entonces aquí únicamente vas a poner un poco de mantequilla para que aquí en esta mantequilla vamos a cocer la flor de calabaza y vamos a cocer nuestra calabaza, ¿ok? Te voy a encargar que tú veas que se derrita perfectamente la mantequilla en lo que yo corto y pongo a cocer mi papa, ¿va? Vamos a levantar los trozos de papa que hizo Nay, que se van en el tren de la diversión a la olla, y los ponemos aquí, Nay. Perfecto. ¿Va? Sí, 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 me agrada la idea. Siempre tienes que poner en la olla, Nay, los trozos que son más duros y los que son más suavecitos al último, ¿va? Entonces, yo aquí tengo mi poro. El poro es de la familia de la cebolla, pero tiene un sabor, es como si fuera una cebollota, pero tiene un sabor mucho más suave que la cebolla. Tengo mi poro. Amigos, voy a tener que ir a un corte. Ahorita que regresemos vamos a seguir platicando con Nayeli. Ya saben que ella es la conductora del programa El Tren de la Diversión. Y nos va a seguir contando una serie de juegos que tiene en su primer programa. Salud, ya estoy llorando por el poro. Ahorita nos vemos, no le cambien. Muy bien, Nay. Vamos a retirarlo.